Después de que el presidente Santos públicamente rechazara la candidatura de José Antonio Ocampo a la presidencia del Banco Mundial, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz y cientos de pensadores de la economía mundial lo han respaldado. Juan Luis Martínez. Silvia Santos explicó que quien le recomendó este rechazo fue el presidente de la ANDI, porque afectaría la candidatura de Angelino Garzón a la OIT. Ello también significa que Garzón estará al lado de los patrones si sale elegido. El presidente Santos se refirió a la candidatura del economista colombiano José Antonio Ocampo a la presidencia del Banco Mundial, una dignidad que nunca ha alcanzado el país. El doctor Ocampo ha querido, con muchos méritos, ser directivo de una institución multilateral. Quiso ser candidato a la presidencia del BID. En su momento, el presidente Uribe le dijo que no lo podía apoyar porque estaba apoyando al doctor Luis Alberto Moreno, quien salió elegido. Luego quiso ser director del Fondo Monetario Internacional y últimamente, hace unas semanas, a través del señor embajador en Inglaterra, me mandó preguntar si nosotros lo presentaríamos y lo apoyaríamos para ser presidente del Banco Mundial. El mandatario explicó por qué su gobierno no apoya la candidatura del exministro Ocampo. El representante nuestro de Colombia en la OIT por parte del sector privado es el presidente de la ANDI, el doctor Villegas, y cuando se supo de esa candidatura me mandó decir sería fatal. 5 días después del discurso del jefe de Estado en la sección de asuntos sobre pobreza, que se publica en el influyente periódico británico The Guardian, se incluyó un artículo sobre el colombiano, de quien se asegura que si es por méritos, Ocampo es de lejos el candidato más calificado para liderar y transformar el Banco Mundial. Por último, señala que el único obstáculo en la elección del economista es su propio país. Sería fatal. Pero el apoyo más asombroso que recibió Ocampo fue el del Nobel de Economía Joseph Stiglitz. De los candidatos, la nigeriana Ngozi Okonjo y el colombiano José Antonio Ocampo, Stiglitz revela que los conoce porque ha trabajado con ellos muy de cerca y que por eso sabe que son expertos en materia de desarrollo, el tema del futuro. Del colombiano, el Nobel dice además que posee impresionantes credenciales profesionales para lograr que el Banco Mundial asuma el nuevo rol de liderazgo que requiere la entidad, y que Ocampo ha puesto un punto muy alto en la competencia por la presidencia de esa institución. Finalmente, la semana pasada circuló una carta firmada por más de 100 directores de centros económicos, rectores de universidades, decanos de economía, investigadores y líderes académicos de 18 países, en la que explican por qué la candidatura de Ocampo es la mejor de las tres. Si fuera por prestigio, el colombiano sería sin duda el presidente del Banco Mundial y Colombia se quedaría aislada con su veto.